Señoras y señores, se está jugando el equipo uruguayo por la Copa Mundial Sub-20, partido empatado sin goles hasta este momento en Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades. La pelota la va teniendo Uruguay, partido, repito, empatado sin goles. Pelota a la mitad de la cancha para el número 8, Rodrigo Chaga. Chaga que va controlando, ahí va con la pelota Chaga, juega hacia atrás para el Maturro. Maturro que viene con la pelota, se viene el Matu, se viene Uruguay, se viene Maturro. Maturro que pone una pelota notable, magistral pase, buscando a Anderson Duarte, la apuntó Duarte, se viene Uruguay, puede estar. Ahí va Juan Cruz de los Santos, Juan Cruz que va como puntero por izquierda. Va de los Santos, piso el área, ahí va el pase atrás, está Duarte, ¡gol! 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 ¡Uruguayo, señoras y señores! Duarte, tenía que ser Duarte, el goleador Duarte, el que le hizo el gol a Gamia en el otro día. Apareció el número 7, Duarte. Todo comenzó en los pies de Alan Maturro, que puso una pelota sensacional para el propio Anderson Duarte. Duarte punteó la pelota, la tiró larga para Juan Cruz de los Santos, el puntero por izquierda, el número 11. Encaró de los Santos hasta la línea final, dejó a su rival tendido en el piso del Madrid de Ciudades. Pase atrás notable de los Santos. Manda a empujar esa pelota hacia la red Anderson Duarte. Uruguay se ilusiona, señores. Uruguay que busca meterse en los cuatro mejores del mundo. Uruguay, Uruguay 1, Estados Unidos 0. Anderson Duarte, golazo. 55 minutos de partido tenemos en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ahora la pelota la tiene el equipo estadounidense. Desde el fondo va saliendo los norteamericanos. Pelota arriba, pelota en las alturas, Argentina. Va bajando esa pelota arriba. El que gana es Maturro. Maturro le gana el mano a mano a Caugal. Ahora ganó Maturro. Maturro que gana esa pelota de cabeza. Dejó la pelota para el volante Ignacio Sosa. Va recibiendo la pelota el número 15 Sosa. Deja correr el balón Sosa. Se va pegado a la línea. Va a encarar el número 15 con su pierna derecha. Filtro para Juan Cruz de los Santos. Buen pase de Sosa, ahí va de los Santos, llegó hacia la línea final, se viene de los Santos, centro atrás, le sacaron en contra, gol, gol, uruguayo, bueno, gol en contra, gol en contra, desbordó Juan Cruz de los Santos. Tras un pase de tres dedos, de botín externo brutal del Nacho Sosa. Centro rasante al estilo también del primer gol del futbolista número 11, Juan Cruz de los Santos. Y fue finalmente el número 4, Winder, el central por izquierda norteamericano, que quiso rechazar esa pelota hacia afuera. Se tiró a barrer, se terminó metiendo la pelota dentro de su propio arco. Nada para hacer para el arquero Slonina. Ahora, señoras y señores, golpe al mentón uruguayo. Este puede ser un golpe de knockout, créanme. Puede ser un golpe de knockout para el conjunto estadounidense. Ahora, Uruguay se ilusiona. Uruguay que busca la clasificación y meterse en los cuatro mejores del mundo. Uruguay que busca meterse de firme, ya pensando en Israel. Uruguay 2, el equipo de Estados Unidos 0. Gol en contra de Weiner. Uruguay que no, ni no.